Amigos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas noches para todos. Qué lindo reencontrarnos, qué lindo estar otra vez iniciando un nuevo Fanáticos, un nuevo capítulo. Lo hacemos, por supuesto, con mucho gusto. Hoy jueves 23 de marzo, mucha información, material, lo que hemos ido recolectando a lo largo de esta última semana, compactado justamente y preparado para vos. Cuando quiera, señor director, avanzamos con todo. Y vamos a dar inicio a esta nueva emisión de Fanáticos, la número 135 en el historial desde que transitamos el camino regional. Así que es un placer doble el poder estar al aire, que es un número más, pero que por supuesto cuenta en la estadística. Lo hacemos con una nota que hemos podido llevar adelante esta semana desde el cuartel de bomberos voluntarios de nuestra localidad. Hemos podido charlar con dos de los oficiales que llevan adelante una importante capacitación a nivel regional, como también así institucional. Estamos hablando de Rodolfo Gariglio y del subjefe Gustavo Trúculo. Ambos, bueno, charlaban con nosotros, nos van a dar los lujos de detalles de estos cursos, capacitaciones, no solo los que han pasado, sino también los que vendrán. Los escuchamos. Venimos internamente en el cuartel, se viene realizando capacitación de instructores de fuego, porque va a haber un simulador nuevo en Federación, en el cual nosotros tenemos dos instructores y un colaborador que se están capacitando para lo que es el manejo del simulador en sí. Ahora falta lo que es la parte práctica del simulador, que va a ser allá en Gálvez. El simulador está instalado allá en Federación, así que lo van a ir a utilizar allá para después poder dictar los cursos para nivel 1 y nivel 2 dentro del simulador. Y a nivel institucional se estuvo trabajando con el SANCO en una capacitación el martes pasado de RCP en conjunto, planificando un poco lo que son las emergencias, las necesidades que tenemos a veces en las emergencias en conjunto. Se trabajó con personal del SANCO que vino a tomar capacitación de RCP con nuestro maniquí, con el desfibrilador para afianzar conocimiento, para refrescarlos un poco en conjunto. La parte de capacitación de los instructores de lo que es el simulador en sí se vino haciendo vía para hacer más ágil, no tener que viajar demasiado. Se hicieron tres capacitaciones vía Zoom y ahora la otra es presencial porque es lo que es el manejo en sí de todo el equipo. El simulador son dos containers que simulan habitaciones donde uno tiene que entrar a trabajar en fuego y búsqueda y rescate. Bueno, como decía Rodolfo, el curso este de instructores para el uso del simulador está Gonzalo Grando, Agustín Adagio y Rodo Gariglio. Eso por el tema parte de instructores a nivel regional. Como te decía antes, Cristian, nosotros este año no tenemos tomadores de curso, o sea, no tenemos aspirantes a bomberos. Entonces se dedicó pura y exclusivamente a capacitación interna. O sea, nosotros hoy contamos con 31 bomberos activos, de los cuales hay muchos que son referentes en distintas áreas, que se dedican a capacitar al resto en esa área mencionada. A nivel regional están ellos tres, más Cayo, que también es instructor a nivel regional. Y bueno, y como estás al tanto, este año arrancamos con Rodolfo el curso oficial en jefe, que es el nivel 5 de capacitación a nivel provincial. Es un curso que serían 7 fines de semana a lo largo del año, que sería el último curso de posible de hacer a nivel provincial. El calafón del bomberil a nivel provincial se compone por determinadas proporciones de personas. Cada tantos bomberos corresponde un suboficial, cada tantos suboficiales corresponde, cada tantos grupos corresponde un oficial, más allá de jefe y subjefe. Para ser jefe o subjefe tenés que tener este curso hecho, que es de oficiales en jefe. La verdad que lo tomamos con la seriedad que corresponde y vamos a tratar de mantener la imagen de la institución siempre por arriba de lo que uno espera. El martes próximo está coordinada un encuentro con los profesionales, médicos profesionales del SANCO. Van a venir varios, según lo que nos dijeron Gladys y Juan Pablo, van a venir varios para que tengan ellos un conocimiento íntegro de lo que contamos nosotros como unidad de rescate y que sepan con qué pueden contar en una emergencia, qué nos pueden pedir, qué no, hasta dónde podemos trabajar nosotros, qué estamos aptos para hacer y qué no. Sí, siempre con las instituciones que trabajamos en emergencia, tanto policía como el SANCO, siempre
estamos en contacto para ponernos a disposición de ellos en, en las necesidades que ellos tengan y ofrecer bueno, lo que es nuestro servicio de la mejor manera posible. Bien, a continuación vamos a escuchar la palabra de nuestra Presidente Comunal Marina Bordigoni haciendo una breve reseña de lo que ha sido la finalización de obra del programa de repavimentación de algunas cuadras del Boulevard Alsina. Bueno, estaban bastante deterioradas. Atención porque aquí hay un dato puntual a tener en cuenta: de las tres cuadras que iban a ser refaccionadas, solamente se pudo trabajar en dos porque se ha firmado el registro de oposición por parte de algunos vecinos, superó el 40% y por ende el resto no se pudo realizar. Bueno, por allí tendrán por supuesto sus justificativos. Nada mejor que lo cuente Marina Bordigoni, quien sabe más de este tema. La escuchamos. Esa obra estaba prevista para tres cuadras. Nosotros siempre hacemos un registro de oposición, como lo estipula la ley, porque siempre las obras se están haciendo por contribución de mejoras. Esto significa que el contribuyente tiene que pagar un porcentaje de lo que es la obra. En este caso, cuando se trata de repavimentación, la comuna afronta el 50% de la obra y el 50% restante lo afronta el vecino, que puede pagar hasta en 60 cuotas. En este caso hubo una oposición que superó el 40% de los vecinos y tal como lo estipula la ordenanza, cuando se supera el 40% de la oposición, la obra no se puede realizar. Así que hay una calle que es Boulevard Alsina, entre Sarmiento y Garibaldi, que lamentablemente no pudo ser repavimentada. No se va a hacer desde la comuna tampoco porque consideramos que es injusto. Porque bueno, de más de las 50 cuadras que se han pavimentado y repavimentado, nunca ningún vecino se opuso a la obra y todos están abonando las mismas. Así que bueno, consideramos que era injusto para el resto de los vecinos pelegrinenses que siempre nos acompañaron en cada uno de los proyectos, tener que pavimentar la cuadra. Así que momentáneamente se hicieron dos cuadras y lo que estamos ahora haciendo, porque el hormigón ya estaba comprado, obviamente es trasladarlo hacia otra cuadra. Y es el momento de empezar a repasar algo de lo mucho que ocurrió en el Parque San Martinense el día sábado por la tardecita. Estamos hablando de la primera fecha del torneo Apertura para el fútbol menor, para el fútbol formativo. El rojinegro recibió al Atlético de San Jorge con los cebollitas y también con las categorías puntables. Nosotros estuvimos presentes, vamos a compartir lo que fue la victoria 3-1 del rojinegro ante el uruguayo sanjorgense en novena división. Lo compartimos, lo disfrutamos y nos pegamos a la pausa. Never part. I so finally got to hear you.
Donde estés, Canal 1 va con vos. ¿Quién da más? Llegaron los remates a Viena. Todas las semanas vamos a estar subastando productos increíbles en nuestra página de Facebook. Pero el precio lo pones vos. Para participar, corre ya. Comenta tu oferta y el mejor número se lo lleva. Promoción válida al contado en efectivo. Viena Muebles y Hogar. Bien ahí, cerca tuyo. La editorial cumple 30 años y lo festeja con una gran renovación. En esta temporada escolar, renovate vos también con nuevos útiles para el cole. Renová tu mochila con nuevos diseños y colores, nuevas carpetas, canoplas, lápices y marcadores para que estudiar sea más divertido. Actualiza tu compu con la mejor tecnología. Visita nuestras tiendas y renovate. La editorial. Aprende, jugá, creá. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Emer Automotores, vehículos 0 kilómetro de última generación. Los mejores precios en usados y todas las marcas. Contamos con atención personalizada, gestoría propia, la mejor cotización de usados y un insuperable servicio postventa. Para mejor información comunicate al 481-443 o visitanos. El auto de tus sueños te espera en San Martín y Vicente López. Hipermercado Incara. Somos un hiper feliz porque cuidamos cada detalle de nuestros productos, porque le ponemos empeño a la hora de atenderte. Queremos que seas feliz y alegre. Por eso trabajamos para vos.
Hipermercado Sincare. Recorre nuestro sector verdulería, los mejores cortes en carnes. Y además, nuestro sector roticería. Cocinamos todos los días para vos. Hipermercado Sincare. Pedidos al 417-539 y te lo llevamos a tu casa. Avellaneda, esquina San Martín, ahora estamos. Inca Automotores, de Matalía y Gamboa, para que realices tu mejor negocio. No dejes de visitarnos. Conocer nuestros vehículos en las redes sociales. Inca Automotores, en nuestro nuevo showroom de Boulevard Avellaneda y San Martín. Carlos Pellegrini. Canal 4 de Carlos Pellegrini, Canal 2 del Trébol, Canal 4 Cablevisión de Las Rosas y Canal 2 de Cañada Rosquín se unen para crear una plataforma única en la que conviven múltiples servicios. Ahora, no solo tendrás acceso a la televisión por cable analógica, sino que también, con tu Smart TV, podrás disfrutar de la mejor calidad de la televisión digital en Full HD. Y lo mejor, todo al mismo costo que el servicio básico actual. Disfruta de una nueva experiencia. Disfruta de la mejor calidad. Grupo de Empresas Nodo Norte. Servicios 100% locales. Para adquirir el servicio, comunícate con tu canal local. Electro Integral y Simón y Hermanos. Todo lo que buscas en un solo lugar. Somos iluminación, corralón y ferretería. Trabajamos con las marcas número uno del mercado, ofreciendo la última tecnología a los mejores precios. Contamos con el mejor asesoramiento y atención personalizada. Abastecemos tanto al sector industrial como al doméstico en toda la región. Dentro de nuestra amplia línea de productos podrás encontrar grupos electrógenos, tractores cortacésped, revestimientos, porcelanatos, azulejos, placas de yeso, materiales para la construcción, la última tecnología en luminaria LED y todo lo que necesitas en nuestro sector ferretería. Comunicate con nosotros a los teléfonos 03401-480-907 o 480-398. Acércate a nuestro local comercial ubicado en Avellaneda 802 de Carlos Pellegrini o hacenos tu consulta a info@simoni.com.ar. Electro Integral y Simoni Hermanos. Todo lo que buscas en un solo lugar. Es el amor de mi vida. Que para mí esta es la segunda casa. ¡Espera tu amor, amigo! ¡Te amo, americano! ¡Leche Polanco! Es la alegría más grande que tuve en mi vida. Este club se hizo de amor. Azul y rojo, mi corazón. We'll be right back.
El cambio es juntos. Para construir una sociedad un poco más justa, una sociedad un poco más igualitaria, una sociedad un poquito mejor. Y saben que cuentan conmigo siempre. Lorena Ulieldin, diputada de la provincia de Santa Fe. La Nora. Somos una empresa que realiza trabajos de siembra y fertilización neumática, aplicación de fertilizantes sólidos, siembras de pasturas, intersiembras y cultivos de cobertura sobre rastrojos o sobre otro cultivo antes de la cosecha. Cobertura de trabajo de 30 metros, dosis fijas y variables. La Nora. Almirante Brown 445, Carlos Pellegrini. Trabajamos para el campo. Trabajamos para el futuro. La segunda de Fabián y Ciro Matalía. Presta servicios inmobiliarios, de seguros generales y gestoría integral del automotor, con más de 35 años de trayectoria en el sector. Te invitamos a que conozcas nuestras nuevas oficinas en calle San Martín 738 de Carlos Pellegrini. Y así nos permitas continuar con nuestra tarea de expansión y de vocación de servicio. La segunda, de Fabián y Ciro Matalía, seguros generales, gestoría del automotor, inmobiliaria. San Martín 738, Carlos Pellegrini, teléfono 3401-480060. Hace un tiempo, en aquel primer día de gestión, junto a un grupo de ciudadanos, cerramos los ojos, aclaramos nuestras mentes y nos propusimos hacer flamear la bandera de la evolución. Pero soñar no alcanza si al despertar seguimos estando en el mismo lugar. Soñar es mágico cuando estamos dispuestos a hacer de ese sueño una realidad. Fue entonces cuando decidimos querer ser. Fue entonces cuando decidimos creer. Fue entonces cuando decidimos crecer. Y nos imaginamos una puerta a la percepción, un camino a la evolución, un espacio para la creación, un tiempo para la pasión, un lugar para la recreación. Y supimos que podíamos soñar un poco más. Cerramos los ojos y nos pusimos a imaginar. Y así volamos más allá, imaginando lo que viene, pensando en cómo será, porque no nos detenemos. Porque siempre vamos por más.